CA 6104. Hoy es 20 de diciembre de 2023. Ahora vamos a ver los trabajos de limpieza que hacen en estas carreteras. Este es un camino por donde las personas normalmente, para ir al cementerio a ver sus familiares difuntos, pues cogen por aquí, ya que la carretera es muy estrecha. Bueno, pues aquí está la limpieza. Por favor, suscríbete. Y dónde dejan. Muchas gracias. Que llevan más de un mes precisamente, que limpiaron todo esto. Bueno, pues dejan todo, la mierda está, todo el monte este que han cortado, lo dejan en el camino y por aquí dejándolo totalmente intransitable. Esto es la limpieza y el mantenimiento que tienen estas carreteras. Te tienes que salir del camino y coger por la carretera, con el peligro que conlleva ir por la carretera, claro, ya que aquí las carreteras son muy estrechas y bueno, el peligro de atropello de cualquier vehículo. Aquí vemos cómo dejando prácticamente impracticable el camino que tienen las personas por aquí para acudir normalmente aquí al cementerio, ¿no? A ver a sus familiares fallecidos. Como decía, 20 de diciembre de 2023, la CA 6104. Después de un mes, más de un mes, de haber limpiado los filos de la carretera, que todas estas ramas se comían parte de la carretera, pues bueno, así vemos el estado en el que han dejado esto. Totalmente abandonados aquí, las ramas al filo de la calzada, y haciendo a la fuerza que las personas que van a andar aquí por el filo de la carretera, por fuera de la carretera, no tengan más remedio que meterse en la calzada, con el peligro que conlleva todo esto. Aquí vemos la rama después de más de un mes, cómo siguen aquí al filo de la carretera, que con el viento mismo pues irán a pasar pues lo que es a la calzada, ¿no? Aquí al filo, totalmente. Tienes que tener cuidado, pues, hace ya más de un mes, o sea que antes ya estas ramas están secas, se ve como están secas, ¿no? Bueno, pues cuando las dejaron recién cortadas, pues muchas ramas invadían lo que es la calzada. Aquí el tronco, ¿ves? Que está a escasos 10 centímetros ahí de la calzada, ahí cortado y abandonado. Este es el mantenimiento que tienen nuestras carreteras, y esto es lo que da lugar, entre otras faltas de seguridad, lo que da lugar a infinidad de accidentes que ocurren en estas carreteras debido al mal estado de mantenimiento y, por supuesto, a la total falta de seguridad de estas carreteras. Aquí podemos ver, esto es vergonzoso y totalmente tercermundista. Digo que hace más de un mes, con lo cual de aquí se han llevado muchas personas troncos de esto, estamos en invierno y hace frío, para chimenea, y la gente pasando pues también ha quitado muchísimas ramas, ¿no? Esto es, que ya está seco, esto hace más de un mes que lo cortaron y lo han dejado aquí tal cual, aquí al filo de la calzada, de la carretera, con el peligro que conlleva esto, que ya que las personas van andando aquí por el filo de la, por fuera de la carretera, pero no tienen más remedios que volver otra vez a la calzada, a la carretera, con el peligro que tiene
estas carreteras tan estrechas y a la vez que tienen mucha circulación. Paquito abandonado, aquí lo vemos, los troncos esos ahí al filo completamente de la calzada, y hace más de un mes. Hoy es 20 de diciembre de 2023 y esta es la CEA 6104. Las ramas justamente detrás de la valla. Bueno, y la valla, por cierto, las vallas están diseñadas y preparadas para que cuando tienen un impacto, absorban ese impacto, ¿no? Y eviten una tragedia mayor. Y cuando una valla tiene un impacto, debe ser reemplazada. Bueno, pues esta aquí ha tenido un impacto. Y aquí se quedará. Aquí se quedará pues todo el tiempo que haga falta, vamos. Y mucho más. Una total vergüenza y despreocupación por parte de los responsables a la seguridad y el mantenimiento. Mira cómo está la valla. Y el mantenimiento de estas carreteras. Una vergüenza y un total despropósito en los tiempos que vivimos. Que tengamos estas carreteras tan peligrosas y que son causantes de infinidad de accidentes. Y desgraciadamente muchos terminados en tragedia. Por favor, suscríbete. Aquí vemos, muchas gracias. Aquí vemos, aquí podemos apreciar otra vez otro impacto que ha tenido. Y sigue. Bueno, Dios mío, qué peligro. Pues así están todas las vallas estas, ¿eh? Todas están llenitas de golpes y claro, como no se sustituyen, no se cambian, pues la valla ya, en vez de amortiguar el golpe, lo que puede provocar es aún un accidente, pues mucho peor, ¿no? Con más consecuencias para cualquier conductor o acompañante. Un peligro inminente total.